informar sobre el exitoso encuentro que realizó el Partido Comunista el fin de semana, que hemos denominado el Pleno Nacional y el Curso Nacional para dirigentes comunistas que activan en el Movimiento Popular Comunitario, que congregó a más de 150 camaradas, hombres y mujeres que activan efectivamente como voceros en las diferentes expresiones orgánicas que existen en el seno del Movimiento Popular Comunitario, es decir, en todas esas organizaciones que de carácter territorial y sectorial activan en el Movimiento Popular Comunitario. Tres días que estuvimos ahí debatiendo, analizando el cuadro del Movimiento Popular Comunitario, diagnosticando los múltiples problemas y las situaciones que se vienen presentando en el seno de esas organizaciones, con el propósito, evidentemente, de plantearnos algunas líneas de acción que nos permitan a los comunistas y a las comunistas adelantar acciones que contribuyan al fortalecimiento de esas organizaciones populares. Y en el marco de ese diagnóstico, evidentemente, nos encontramos con serias debilidades y fallas, muchas de las cuales están de una u otra manera conspirando con el desarrollo de esa iniciativa que en el marco de este proceso revolucionario se adelantó en función de darle mayor protagonismo, mayor participación protagónica al pueblo organizado en las tareas de profundización del proceso nacional liberador de cara al socialismo. Y nos encontramos evidentemente con fallas y con debilidades conspiran contra ese proceso de fortalecimiento de las organizaciones del poder popular, y que tienen que ver con la no aplicación de los contenidos de las leyes, sobre todo las llamadas leyes del poder popular. Lo que dice la ley, o lo que establece la ley, en cuanto a que son instrumentos orientados y dirigidos a fortalecer el poder popular en esos ámbitos territoriales, notamos y observamos que evidentemente eso no está ocurriendo. Y hay un proceso de no desarrollo de esas expresiones orgánicas que están conduciendo evidentemente a reproducir las viejas prácticas y las viejas costumbres que existieran anteriormente con las organizaciones populares en la época del llamado punto fijismo. Nos encontramos, por ejemplo, que desde las instituciones del Estado, de las instituciones llamadas a adelantar el acompañamiento a esas organizaciones populares, nos encontramos que funcionarios que están a la cabeza de esas instituciones, en vez de abonar el camino para que esas organizaciones se fortalezcan y desarrollen los principios constitucionales de la participación y el protagonismo, más bien lo que están haciendo es creando obstáculos y trabas para impedir que estas mismas organizaciones se desarrollen conforme a lo que establece la ley y conforme a lo que debería ser uno de los principios básicos de todo proceso revolucionario o de todo proceso de liberación nacional, que es precisamente abrir cauces al ejercicio real de participación, al ejercicio real de experiencia de poder popular en esos ámbitos territoriales. En ese sentido, el Partido Comunista adelantó una línea de trabajo de crear y de fortalecer un espacio amplio de articulación y unidad de las organizaciones del Movimiento Popular Comunitario, con el fin de dotar de un instrumento que le permita no solamente discutir
y abordar los problemas, sino elevar cada día más sus niveles de organización y transformar en esa experiencia de organizativa que nace en el marco de este proceso, transformar esas experiencias organizativas en verdaderos mecanismos, en verdaderos instrumentos de ejercicio real y efectivo de poder popular. Nosotros pensamos que la formulación de poder popular que tienen algunos funcionarios del Estado, algunos funcionarios que están al frente de las instituciones, es distinta a la formulación de poder popular que tenemos nosotros, o sea, que tienen los comunistas. Partiendo de que esta formulación que tienen las instituciones y que tienen estos funcionarios se está dando en el marco de un Estado que todos conocemos, que todos percibimos, se conduce bajo las mismas prácticas, de las mismas dinámicas y lógicas del Estado burgués. Entonces, en el marco del Estado burgués, evidentemente no puede existir, no puede existir, porque es un contrasentido, ejercicio del poder popular. ¿Y qué es el poder popular para nosotros, para los comunistas? No es más que la capacidad que tiene el pueblo de someter bajo su control, bajo su escrutinio, bajo su dirección, el Estado. ¿Por qué? Porque sencillamente es un Estado que responde a los intereses de la clase trabajadora y del pueblo trabajador de la ciudad y el campo. Un Estado conducido por él. Y cuando un Estado no está conducido ni por los trabajadores, ni por los campesinos, ni por los amplios sectores del pueblo que aspiran a construir una nueva sociedad, y en cambio está dirigido por sectores y capas de la sociedad que utilizan los recursos del Estado para enriquecerse, evidentemente que ese Estado no va a estar interesado en desarrollar ninguna experiencia de ejercicio de poder popular. Al contrario, va a impedir que eso ocurra. Entonces, el Partido Comunista considera que este es el momento de producir un gran debate, una gran discusión en el seno de las comunidades, en el seno del pueblo organizado en las comunidades, a los fines de tratar de redireccionar un poco la participación o esas experiencias de organizativa en función de convertirlo en espacios de ejercicio real de poder popular. Y ese es precisamente lo que estamos proponiendo con la creación de este Frente Nacional Popular Comunitario Alberto Lovera. Y le hemos puesto el nombre de Frente Nacional Popular Comunitario Alberto Lovera, en primer lugar por reconocimiento a uno de los líderes fundamentales del Partido Comunista que fue víctima de la represión y del terrorismo de los gobiernos de Punto Fijismo, sino porque fue un cuadro que estuvo y es muy vinculado al movimiento de masa en las comunidades. Y el Partido Comunista decidió, su grupo político y su comité central decidió dotar a este frente con el nombre del camarada de Alberto Lovera. Y uno de los objetivos precisamente de este frente es avanzar en este proceso de acumulación de fuerza que nos permita a todas las fuerzas del proceso que consecuentemente levantamos la bandera del socialismo, de la profundización del proceso nacional liberador de cara o en la perspectiva socialista, convertir ese frente como punta de lanza para crear a nivel nacional lo que nosotros hemos denominado el Consejo Nacional del Poder Popular, como un espacio que no solamente articule a las organizaciones populares comunitarias, sino que articule a todas las expresiones, al resto de las expresiones del poder popular, porque desde el Partido Comunista consideramos que el poder popular no descansa en las comunidades nada más territorialmente. El poder popular es una expresión también que se da en los centros de trabajo y sobre todo en las empresas
sobre todo en las empresas donde se desarrolla la contradicción fundamental de la sociedad capitalista, capital-trabajo, que es en el sector privado y en el sector público, y que la forma de organización que adoptan los trabajadores no solamente son los sindicatos, sino que son los consejos de trabajadores también. En ese sentido, nosotros entendemos que el poder popular va más allá de lo territorial y lo integran las organizaciones de trabajadores, las organizaciones de campesinos, los consejos de campesinos, los consejos de estudiantes, los consejos de pescadores, etcétera, etcétera. O sea, existe toda una gama de organizaciones del pueblo que deben confluir en una instancia de unidad y articulación, que en este caso es el Consejo Nacional del Poder Popular. Ese es un tema que nosotros queríamos resaltarlo en vista del éxito que tuvimos el fin de semana, y que nos estamos preparando para la convocatoria de un encuentro nacional del Frente, que va a estar precedido por encuentros regionales del Frente Nacional Popular Comunitario Alberto Lovera, como paso previo a la convocatoria de este encuentro nacional. Y consideramos que va a tener una no enorme resonancia, producto que en el marco del debate que dimos, los señalamientos que dieron nuestros camaradas, los informes que presentaron camaradas, reflejan enormemente un estado de ánimo de las masas que apunta en la dirección de discutir profundamente la problemática y avanzar en la búsqueda de una salida que tiene que ser evidentemente una salida de movilización, de presencia de calle, para exigir que se cumpla la ley por un lado y que evidentemente se corrijan los vicios y fallas que están presentes en esos espacios.